Bien, gente, así es como se graba aquí Cocina Gua. Y ahí está. Ahí va, 3, 2, 1, va. Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo aquí con nuestro amigo Juan Valverde, Cocina Gua, junto a la producción Creativa Brand. El día de hoy nos encontramos aquí en la Unión Corazón del Bajo Piura y estamos aquí en Las Palmeras, un restaurante que el día de hoy vamos a hacer un potaje muy delicioso que es el atamalado. Así que acompáñenme a ver unas tomas súper bonitas sobre este local y vamos a ir después con la preparación. Bueno, amigos, ya estamos aquí en Las Palmeras. Vamos a entrar para acompañar que ya aquí esto va a ser el potaje. Un chef de aquí de Las Palmeras junto a Juan Valverde. Y nosotros vamos a estar ahí también cubriendo. Aquí un poquito detrás de cámara, ¿no? Así que vamos a ver. Bueno, nos encontramos acá ya en Las Palmeras. El día de hoy nuestro amigo Juan Valverde nos va a mostrar un plato típico junto al chef de aquí de este restaurante, ¿no? A ver, amigo Juan, ¿qué nos vas a mostrar el día de hoy? Ay, 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 nuestra ruta gastronómica nos trajo hasta el corazón del Bajo Piura aquí en La Unión, ¿no? Hemos llegado hasta la esquina de Las Palmeras, donde nos van a enseñar a preparar un delicioso plato tradicional de aquí de la zona de La Unión. Va a ser sorpresa, así que síganos todo este recorrido para ver con qué nos sorprende. Y visiten Cocina Gua, ¿no? De hecho, tienen que visitar, suscríbanse a nuestro canal. Y si quieres que visitemos tu local o visitemos tu zona, escríbenos y ahí estaremos. Ya, muy bien. Ya, ahorita vamos a mostrar ya qué es lo que van a grabar. Y acá nos encontramos ya con producción. A ver, Creativa. Ahí estamos, gente. Mostrando ahí la nueva GoPro 9. Y acá la Canon con Yor y el audio audiovisual. Producción, visualización y audio. Acá nos encontramos con Lewin. Con la GoPro, ¿no? Parte. Full Thomas. Y así que vamos adentro ya, ahora sí. Mira, espectacular, ¿eh? Una toma, pero un local súper bonito. Estamos aquí en el local Las Palmeras y miren esta arquitectura impresionante que hay aquí. Super fachera, ¿no? Y acá está producción junto con la GoPro y cámara profesional. Y ahora sí vamos a pasar a cocina. Toda la gente de producción ya está acá porque nos toca entrar a cocina para ver lo que van a preparar. Y ya nos encontramos aquí en cocina junto a la producción y junto al chef de Las Palmeras. También nos encontramos junto a Juan Valverde. Ay, 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 o sea, pedida la gente de Creativa Brand. Se viene la jalea, va una jalea al estilo.
aquí en las palmeras. Ay, ay, ay. No, acompañado con conchas negras y algo típico tradicional, que son los patacones en la región Piura. Estamos bien enfocados en el... Ay, ay, ay. La idea es más que todo revalorar que también la gente conozca que no es Capetados, que no es Sechura, sino que el trayecto entre Capetados y Sechura está la Arnal, mientras hay de Capetados y Sechura está la Unión, y en ambos lugares podemos encontrar restaurantes y ninguna comida. ¿No? Ahora sí vamos a comenzar con la preparación aquí en la cocina de restaurar las palmeras. Ya dale tú, mira. Dale, 3, 2, 1, va. Ay, 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 ahora sí estamos en cocina. Cuéntanos, Iván, ¿qué vamos a preparar el día de hoy? Un atamanado primero, ¿no? Lo que vamos a hacer con el beso mágico, agregamos la cebolla, el aceite y sobre eso agregamos la cebolla. Uno de los trucos que vamos a sacar y trabajamos con dos tipos de aceite. Es un aceite al carbón. Sí, gente, venimos con otra preparación aquí en la esquina de las palmeras. ¿Qué nos va a preparar el día de hoy? A ver. Jalea a las palmeras. Jalea a las palmeras. Tenemos el pescado. Una cabrilla. Y una cabrilla que hemos condimentado con sal. Le vamos a poner un poquito de pimienta. Y le vamos a poner una gotita de limón. Ay, ay, ay. El ácido que tu vida necesita, George. Pero hemos querido añadirle ciertas cositas dentro de lo que es lo nuestro, como es la forma de los patacones. A raíz de eso que decidimos, pues que los patacones vayan acompañados rellenos de conchas negras, ¿no? Los rellenos de conchas negras es fundamental, ¿no? Nos ofrece el mar de grano. Pero rico mar, así que hay que valorar todo lo que tenemos y sentirnos orgullosos de haber nacido en un lugar tan privilegiado. En un lugar tan privilegiado como es el Perú y sobre todo el norte, pues. Y miren, ahora sí ya estamos en la entrevista a Cocina Uba junto a los amigos del restaurante Las Palmeras, la esquina de Las Palmeras. Y ahí está. Delicioso. Miren, como pueden apreciar ahí, ya tenemos preparado los platos que les mencionamos, jugos, postres y también helado. También tenemos clarito ahí. Ah, su madre. Todo lo del día de hoy está delicioso.